¿Cuál es la playa más barata de México? Descubre 5 destinos para visitar sin gastar de más. Viajar a la playa no siempre debe resultar costoso. Hay hermosos y paradisíacos destinos en México muy económicos para disfrutar de las olas, la arena y los atardeceres por muy pocos pesos. Aquí te dejamos una lista de 5 playas más baratas y bonitas para visitar en tus siguientes vacaciones en México. Tecolutla, Veracruz. Tecolutla, ubicado en Veracruz, es un paraíso para los amantes de la naturaleza y los deportes acuáticos. A pesar del intenso calor, el aire fresco y la amplia vegetación hacen que este lugar sea encantador. Desde la playa Santa María del Mar hasta el campamento tortuguero Vida Milenaria. Este lugar ofrece una variedad de actividades para todos los gustos. Aquí incluso puedes armar tu propia tienda de campaña y disfrutar de la estancia sin preocuparte por los gastos. Huatulco, Oaxaca. Santa María Huatulco en Oaxaca es un destino que combina la belleza natural con el presupuesto del viajero. Aquí encontrarás arenas doradas y aguas cristalinas ideales para relajarte sin gastar demasiado. Además, es posible disfrutar de actividades económicas como rentar una mesa con sillas frente al mar y degustar una cerveza o aperitivo. El Parque Nacional Huatulco y la Playa El Violín son algunos de los lugares que puedes explorar durante tu estancia. Mahahual, Quintana Roo. Mahahual es un pequeño pueblo de pescadores en Quintana Roo que ofrece aguas cristalinas y una rica biodiversidad marina. Además, puedes visitar la reserva de la biosfera Banco Chinchorro, que alberga más de 60 barcos hundidos, un paraíso para los buceadores. También puedes explorar la reserva de la biosfera Xian Kaan y Etzcalac, conocida por la pesca deportiva. Pie de la Cuesta, Guerrero. Pie de la Cuesta en las costas de Guerrero es famosa por sus impresionantes puestas de sol. Esta playa en Acapulco ofrece un mar turquesa y arena dorada, perfectos para los amantes de los deportes acuáticos. Además, se encuentra entre el Pacífico y la Laguna de Coyuca, lo que la hace ideal para diversas actividades, desde la contemplación de atardeceres hasta la exploración de la laguna, el avistamiento de aves y la práctica de surf. San Pancho, Riviera Nayarit. San Pancho, en la Riviera Nayarit, es un pintoresco pueblo que ofrece una atmósfera relajada, alejada del bullicio de las playas más turísticas. Este destino cuenta con una playa hermosa y una gran variedad de restaurantes, cafeterías, bares y tiendas de artesanías. San Pancho es perfecto para quienes desean disfrutar de la tranquilidad junto al mar y explorar obras de arte locales. Además, ofrece otras actividades como el surf, el avistamiento de ballenas y paseos a caballo. ¿Y tú, a cuál de estas playas irías? Cuéntanos en los comentarios.